¿Seguirem durant el segle XXI la senda destructiva del segle anterior? Les dades del programa de conflictes de la Universitat d'Uppsala assenyalen que hem passat de tenir uns 20 conflictes armats en acabar la Segona Guerra Mundial, que es va anar pujant fins a 52 conflictes armats l'any 92, any a partir del qual comença un descens fins a arribar ara als 32 conflictes armats, amb un estancament des de fa uns anys. És a dir, hem anat baixant però ara estem estancats. I això és un repte que encara tenim per no pecar d'optimismes. No estem, evidentment, encara davant la desaparició de les guerres, és clar, però aquest fenomen social és cada vegada menys freqüent i menys letal, i sobretot cada vegada està més deslegitimat. En els anys 60, tampoc fa tant, el 80% de les guerres civils acabaven amb victòria militar i derrota de l'altra part. Només un 20% s'acabava amb una negociació. Als anys 90, aquest percentatge del 80% de victòria militar i derrota s'havia reduït al 23%. I avui dia és del 10%. En els conflictes contemporanis, les forces armades han de lluitar contra guerrilles, milícies, màfies o Al-Qaeda, per exemple. El que hagin desaparegut les guerres regulars entre exèrcits suposa també la desaparició de vells codis de conducta en les guerres. Es menysprea el dret internacional i el dret internacional humanitari i tot val. Ara bé, mai com en l'època actual hem disposat de tanta informació preventiva per actuar amb els instruments de la diplomàcia en els moments de tensió, quan encara és possible alterar el curs destructor d'una espiral conflictiva, perquè mai ha estat la solució de cap conflicte la victòria i la derrota d'una part de la població. Moltes gràcies. Bien, desde esa perspectiva, tratando de analizar mínimamente qué instrumental tenemos hoy en nuestras manos. El Consejo de Seguridad de la ONU es el actor que tiene la tarea específica de gestionar los temas de paz y seguridad a nivel mundial. Nos encontramos con un problema, y es que el reloj está desajustado, puesto que ese Consejo de Seguridad, tanto en su conformación como en sus reglas para tomar decisiones, corresponden a una relación de fuerzas del año 45 del siglo pasado, que obviamente no es la relación de fuerzas de hoy. Dentro de ese instrumental, por hacer alguna otra mención, nos encontramos también con tratados internacionales que tratan o bien de regular o bien de eliminar armas, categorías de armas. Y podemos hacernos una idea de cuál es el estado de la cuestión actualmente. Dentro del grupo de las llamadas armas de destrucción masiva, nos encontramos con que en las armas nucleares, desde el año 95, al menos tenemos la vigencia indefinida del TNP, del Tratado de No Proliferación. La Convención de Armas Químicas y la Convención de Armas Biológicas en el año 93 se renuevan, hacen su trabajo, digamos, como puede, pero tenemos un marco para esas dos categorías de armas. Si me paso a las armas convencionales, resulta que siendo esas las armas que mayor número de víctimas mortales causan en todos los conflictos, sobre todo las armas ligeras y pequeñas, eran, hasta el año pasado, una categoría completa de armas sobre la que no existía ninguna regulación. Un elemento más en cuanto a instrumental, operaciones de paz. Vamos cada vez más a operaciones de paz de menor entidad, cuantitativamente hablando, y vamos cada vez más a un comportamiento, en el que también está la Unión Europea, que es yo no empleo a mis soldados, pero te financio a ti, Unión Africana, o te financio a ti, organización CDA o cualquier otra, para que tú hagas la tarea. Del 60 aniversario de la ONU, tenemos un nuevo actor, un nuevo instrumento. Tenemos la Comisión de Construcción de Paz, un organismo que la ONU pone en marcha para coordinar la acción de todos los actores de la familia ONU en aquellas situaciones de reconstrucción posbélica. El principal problema, lo sigue siendo hoy, es sencillamente que esa comisión no tiene presupuesto. También desde ese mismo año tenemos el principio de responsabilidad de proteger. Me basta con recordar el ejemplo más claro que ha servido para activar ese principio, Libia.
La implementación de la resolución lleva a manipular para utilizarla para derribar a un régimen, no para proteger a población civil. ¿Qué nos queda después de todo esto? Y no digo porque lo demás no sirva, sino por añadirlo en el listado. Sociedad civil, evidentemente. Y cada vez más, quiero decir, como ciudadanos y como consumidores, tenemos mucho que decir en temas de prevención de conflictos violentos y de construcción de paz. Por lo tanto, me sumo a lo que decía Vicens, tenemos tarea por delante. Gracias. Moltes gràcies, Jesús. I a continuació, Ian Attack, yours is the floor. There is an unresolved tension between two approaches that have dominated our attempts to deal with or resolve issues of war and armed conflict over the last century. The strategies that they employ are divergent. Internationalism, the first position, emphasizes the importance of international law and multilateral institutions, as we just heard, in restraining the use of armed force in international politics. This ideology has formed the basis of more recent UN or multilateral sponsored efforts in the area of peace building, particularly in the last 20 years or so, dominated by this notion of the so-called liberal peace, where democracy, the promotion of human rights, and associated political institutions, but also the market as the basis for domestic economies and the international economy, are seen to be the key to establishing international peace. But this emphasis on the rule of law and on sovereign states and multilateral institutions as the basis of perpetual peace still requires access to organized or institutionalized violence as mechanisms of law enforcement. Through armies involved in peacekeeping or peace enforcement activities in accordance with international law, for example, or through police or security forces involved in enforcing domestic law and political order within the boundaries of the territorial state as the basis of the international order. So societies remain vulnerable still to state capture, to elite groups using the institutionalized capacity for violence for their own purposes. Now, by contrast, I want to suggest we also have the anti-militarist position, which comes in many variations, including different versions of pacifism, but at least some versions of the anti-militarist response suggest quite different requirements for this achievement of, for the elimination of war, for the achievement of perpetual or institutionalized peace, the elimination of armed conflict. So this position involves a refusal to utilize violence in response to social and political conflict associated with various pacifist movements, for instance, including the collective violence sanctioned by the state, combined with what you might call a positive peace commitment to using alternative nonviolent methods to achieve social and political change and the nonviolent resolution of conflict. So I think there is, my suggestion is that there is this unresolved tension between these two different approaches or efforts to achieve the elimination of war, and that this helps explain some of the limits to our successes in achieving this goal over the last century or so. So, thank you.